Y ahora sí. Las Vegas, bueno. Qué buenas las perlitas que enganchó Dexter de ese, la verdad. Sí. Ah, esa la hace la Ale. Trabajó montón, Ale con eso. Bueno. Trabajó todo nuestro equipo de enviados allá. ¡Oh, qué lindo! Los de Universo Retro. ¿Dónde cash? Muy buenos vasos, loco. Dame los dos nombres, ya, los dos nombres. Pantro y Chitara. Sí, muy bien. Obvio. Very good. Pantro y Chitara. No, está bien, está bien. Pues están ahí. Gracias, chicos de Universo Retro, que nos habían mandado para Pantro Navidad. Pantro era el percho, ¿no? Pantro era como el chofer, porque él es el que manejaba. No, Pantro era como Baracus. Cumple el rol de un negro, vamos a hacerlo. Cumple el rol del negro. Hay que decirlo. Como en todos los equipos, el negro forzudo, tipo Mario Baracus, era Pantro. Que manejaba él, manejaba él, sí. Claro. El rol de Mario Baracus. Sí. Che, perdón, que no se ofenda la... No, pero está diseñado así, sí. Che, y este que es muy buena. Esta los habíamos mostrado algo también en Navidad. Muy buena. Vos tenés la data de esta editorial, Santi. Editorial Revolver. Sí. Que editan cómic artístico, ¿no? En el estilo de Fierro, Scorpio. Editan, sí. Tipo de revistas nacional. Estamos hablando son dos locos, Paula y Néstor, que un día dijeron, ¿y si hacemos una revista a la vieja usanza con un montón de historietas compiladas, ¿sí? De todo tipo, de autores nuevos... Y consagrados. Y consagrados también, ya que estás. Y fueron sacando, sacan uno por mes. Ya van por el... Sí, lo que tiene... 12, esto, creo, ya hicieron un año. ¿Cómo se llama este tipo de cómic? Porque esto cómic, no es... No, cómic. No, cómic, propiamente dicho, ¿no? Porque uno... La gente cree que cuando hablas de cómic hablas únicamente de Superman y Batman. No. Fíjate que de hecho es blanco y negro y tenés historietas. Los estilos además son completamente distintos entre sí. El estilo distintos de dibujo. Distintos guionistas, distintos dibujantes, pero está bueno. Y está bueno que se destaquen autores nuevos, está bueno que se destaquen nuevas historias. Cómic argentino tiene una historia fenomenal y está bueno que haya una historieta. Bueno, y acá lo que hicieron así, los tipos fue, los compilaron en este tipo de tacos. Claro, ideal para comprártelos todos juntos en una Comic Con. Claro, este es tomo uno, ¿ves? Pero acá adentro vienen, mira, 384 páginas, 25 artistas. Bueno, lindo para leer esto, además bueno, de todo. Muy bueno. Chicos, terminamos con el programa de hoy, con nuestras chucherías que nos alimentan el espíritu, como siempre, pero por sobre todo mostrándote un poco de Las Vegas, de lo que se viene, como te anticipamos, para los próximos meses y para los próximos años también, que son las tendencias. Acordate que podés ver este y todos nuestros programas, como siempre, en Rabioso HD, en youtube.com/tecno. ¿Nuestras existencias digitales? Bueno, están en las redes, el señor es arroba Imayo, yo soy arroba Atilo, Azagalski está acá, Jebabur está por allá abajo, en spinoff.com.ar tenés más nerdeadas por el estilo y además en tn.com.ar/tecno te mantenemos informado y actualizado. Nos encontramos la semana que viene entonces con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Mirá vos con el estilo del sí, el me gusta. Pero estamos con el Little Less Conversation. El Little Less Conversation. Está bien, pero es como un remix, ¿no? Que se hizo hace unos años con pistas que habían quedado. O Rape. Me pusieron como una base. O Rape Presley.